Lanzarote está de enhorabuena con Winter Canarias. En verano ya habrá conexiones directas con Madeira y posiblemente con La Palma. Precisamente ayer el coordinador general de Winter, Juan Ramsden, señalaba que ya dormirán dos aviones en Lanzarote. Ya está desde el tiempo. Lo que pasa es que ahora vamos a poner un segundo avión en Lanzarote. Y a primera hora de la mañana van a salir un avión para Gran Canaria y otro para Tenerife. Así que eso, en ese aspecto, Lanzarote para nosotros bueno, yo creo que no hay ruta y no hay cliente a la que consideramos que no es importante, pero Lanzarote tiene mucha trascendencia para nosotros y es cierto que allí estamos haciendo un esfuerzo. Pero bueno, que realmente no es un esfuerzo, es que realmente es lo que demanda el mercado y tenemos que atenderlo. Winter Canarias, que ha cumplido 33 años volando entre las islas, ha mejorado de manera ostensible su servicio y de ahí la buena imagen entre los canarios. Su constante modernización de la flota ha sido uno de sus principales activos, además de su imagen de cercanía al viajero. Con lo cual, cuando nos llegue el último de estos aviones que hemos comprado ahora, que va a ser en marzo del año que viene, tendremos un total de 24 aviones ATR 72-600, que es el último modelo que tiene ATR, y el primero llegó en 2015. Es decir, es una flota modernísima, muy joven. Yo no creo que haya ninguna compañía con ese número de aparatos tan moderna como la nuestra. Precisamente el pasado domingo batía récord de pasajeros y el reto es que, si no este año, el próximo, recuperar los 4 millones de pasajeros de 2019, antes de la pandemia. Sí, sí, es verdad que batimos récord. El domingo de Resurrección fue el día que más pasajeros hemos llevado en nuestra historia. Así que fueron, me parece que, casi 15.000 pasajeros en un solo día y eso es un récord absoluto de la compañía en todas sus historias. Ramsden anunció las nuevas rutas internacionales de la compañía para el verano, además de la ya inaugurada recientemente con la ciudad de Gelmín, al sur de Agadir. Vamos a abrir más destinos de lo que estamos haciendo, y concretamente van a ser Jerez. Vamos a volver a volar un vuelo a Jerez que no estábamos haciendo. Además, vamos a volar a Florencia, que es un destino absolutamente, creo que, muy espectacular. Vamos también a volar a Punta Delgada, a las Azores, que es un sitio donde, bueno, ya está a la venta y la verdad es que estamos sorprendidos del éxito que está teniendo la venta de Punta Delgada. Punta Delgada, que por otra parte yo he estado, y recomiendo a todos los que no hayan estado en Azores que se lo piensen porque merece la pena, ¿eh? Es un sitio absolutamente espectacular. Y también a Valladolid y a Menorca. Vamos a hacer vuelos directos desde Canarias a Menorca. Winter, en su constante política de mejorar la calidad del servicio, va a anunciar dentro de unos días el aumento de las rutas entre islas, como las de Lanzarote-La Palma, directo en los meses de verano.